una pronunciación malísima, ¿eh? Pues lo que hemos hecho esta mañana es recibir a tres colegios que vienen de tres sitios totalmente distintos. Uno es Italia, otro Turquía y otro es España, que es nuestro Instituto de Educación Secundaria, el IES Mediterráneo, de aquí de Cartagena. Y lo que hemos hecho es recibirlos, darles la bienvenida a Cartagena, puesto que ellos están formando parte de un programa, un convenios. El principal objetivo del proyecto es, aparte de cultural, un intercambio cultural entre españoles, italianos y turcos, es motivar a los alumnos para el estudio de las nuevas tecnologías, de las ciencias, y ver la aplicación de todo eso a distintos aspectos de la vida real, como puede ser la arquitectura, el medio ambiente. Hemos estado haciendo diversos tipos de experimentos en el centro, la robótica, el estudio de los submarinos. Iniciarlos un poco en todo aquello que ellos estudian muy teórico en el instituto y ellos lo ven muy lejos, esa aplicación, pues que vean esa aplicación más cercana y ese intercambio de experiencias. Pues mira, por ejemplo, conseguimos una subvención de una beca y hemos construido un submarino donde los estudiantes han estudiado los principios de flotabilidad, cómo manejar el submarino, lo han tenido que ensamblar, han tenido que hacer el estudio eléctrico de los circuitos. Luego también hemos comprado una impresora tridimensional. Con el dinero que nos dio el proyecto, incluye para comprar materiales, entonces hemos comprado una impresora tridimensional y es súper interesante a nivel educativo porque mezclas tecnología, el ensamblaje de la impresora, todos los componentes que lleva una placa Arduino, electrónica. Luego también metes matemáticas porque tiene coordenadas eje X, eje Y, eje Z, programación porque metemos informática a la hora de los alumnos, programan las figuras tridimensionales. Hemos hecho unos llaveros muy bonitos que luego le tenemos que regalar uno a Pepa. Y es un producto que ellos diseñan en AutoCAD y luego lo imprimen y lo tocan. Entonces están viendo la aplicación directa de ese estudio que hacen ellos. Nosotros somos coordinadores del proyecto, entonces esta es la segunda visita que ellos hacen. Con ella clausuramos ya el proyecto ha durado 2 años y la estancia de este segundo encuentro ha sido de 4 días. Ellos vinieron el lunes por la tarde y se van mañana también. Sí, claro, claro, hemos hecho 6 encuentros en los países, entonces el intercambio ha sido muy, muy rico. Han permitido la movilidad de 33 personas del instituto entre profesores y alumnos y la experiencia ha sido muy rica a nivel didáctico por el intercambio de buenas prácticas y de experiencias educativas que han hecho los profesores entre los 3 centros y los sistemas educativos de los 3 países y sobre todo para los alumnos, porque los alumnos han tenido una oportunidad única de visitar Cerdeña, de visitar Estambul y sobre todo, como yo les decía ayer, de hacer amigos, pero amigos ya en Europa. O sea, ha sido muy, muy rico el proyecto.